Oh, there's my shadow. Estamos en la Nueva Guatemala de la Asunción, o como la gente que vive aquí dicen, Guate, el capital de Guatemala. Esa ciudad es la más grande de Guatemala. Actualmente es la más grande de Sudamérica. Es la casa de Ted Hendricks, Juan José Guillert, Rodolfo Robles y muchos gentes más. Es la casa también de muchas culturas. Está aquí, puedes ver las ruinas de los mayas, que son las razones que se construyeron la ciudad cientos años en el pasado. Hoy la ciudad de Guatemala es el centro de económico, gobiernos y cultura en el país de Guatemala. Se siente bien estar rodeada en esta cultura fantástica. Ahora estamos en la ciudad de Copán en Honduras, no muy lejos de Guatemala. Estamos viendo el sitio de los mayas. En los siglos 5 a 9, los mayas viven en esta ciudad prósperamente. Ahora la ciudad es una memoria de la ciudad fantástica que estaba aquí cientos de años en el pasado. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Que una ciudad bonita, ¿no? Una línea de costa tan impresionante. Es difícil para creer que 13 million people que viven aquí. Actualmente, esta ciudad tiene mucho más que Belice. Tiene mucha historia también. Buenos Aires se remonta en 1516, más que 100 años antes del establecimiento de Plymouth en Massachusetts. Como magnífico, la línea de costa tenía que perderse luego.